pescar. ¿En qué lugar estamos, Ruito? En la Boca de los Montes. En la Boca de los Montes. ¿Te tapé la boca? Bueno. ¿Dónde estamos pescando, Lautaro? En la Boca de los Montes. Te llevó la boca de leche. ¿El monte? ¿Me llevaste el monte? Sí, vos primero. Acá estaba, yo saqué uno. Yo también saqué uno. Lo único que había acá. Acá está, ¿ves? ¿Cuánto sacaste, Tero? Uno. ¿Y vos, Fofi? Uno. ¡Qué hermoso bagre de piedra que sacaste, Fofi! ¡Felicitaciones, hermano! Gracias, hermano. Esto lo vamos a hacer frito. No, el bagre de piedra... A ver, no te metas, lo está tapando la cámara a propósito. ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso bagre que tenés, papá! ¡Ey, compañera, estamos mal nosotros! Especial de esto, pero no. Bueno, pero no, mira ahí, los ríos, las lanchas, todo. Acá viene Fofi también. A ver, oh, paisano. Ahí lo pegué, lo primero. Tenemos todo el rancho para nosotros. Dentro rato va a venir. ¿Los novillos tuyos lo primaste? Ah, ahora voy a filmar un novillo mío que tengo yo acá. Vine a ver la novillada. Hay una parte ahí que es mía y la mitad de Rubito. Y la otra mitad, la punta de la cabeza de la vaca es del Tero. Y la cola de Fofi. ¿Había un pie? Ahí en la caña. ¿En la caña tuya había un pie? Ah, sí, pero el otro está allá. ¿Qué te llevas? ¿La caña vos? ¿Vos, Gustavo? ¿Dónde voy a pescar, Gustavo? Allá con este. Bueno, llegamos al rancho de Gustavo. ¿Cómo se llama el nombre? Gustavo Muñoz. Gustavo Muñoz. Y acá estamos con la carpinchada de Rubito. Estamos preparando un asadito de carpincho, un lechón. Ahí tenés. Y bueno, después estamos haciendo asado también. Después vamos a mostrar el asado. Y tenemos acá el hilero del Lauti Correa y acá el muchacho, el más joven. ¿Cómo es su nombre, jefe? Ahí tenés, para que lo vea. Y acá está Gustavo Muñoz, el dueño de la casa, el que nos recibió. Así que después lo va a poder ver por YouTube, lo vamos a cargar en YouTube también. Estamos por curar la cola de Altero porque se moscó. Se embichó el hombre. Se moscó. Este quedó lindo acá en el medio de la isla con remera rosa vino. Como para que no piense que es trolo. Ay, Dios. Y después le vamos a mostrar la zapateada también. Acá está el asador. Vamos a comer el asadito ahora. Ya estamos. Está listo para comer. Mi
hizo asado como para un batallón. No sé quién va a comer todo esto. Pero comer lo vamos a comer. El motor, Tilín hoy venía manejando, a la mierda Tilín. ¿Qué pasa? La maldita soga. Y acá estamos, de la 1 de la tarde está remando. Allá, ahí estamos, la plantita esa estamos ahí 20 metros a una hora. Dijo que la remó toda la vida, que la remo un poquito más, no va a pasar nada. Pero se fue a dormir, el que se hace el pescador. Suerte, hijo de re mi puta. Pero está yendo, saliendo de la parte de onda, hermano. Estamos acá a la orilla del río, tomando unos mates, sacando unos bagres. Me agarró hambre. Porque a esta hora toma la leche. Muy bueno el mate. Muy bueno, compa. Dicen que la noche es una monstruosidad de pescado. Lo que sale en la zona. Todo hay que esperar. Todo hay que esperar que aparezca la cerrazón. Vemos el rubito. No, no, parece. Parece una patada. Lavalo para afuera, cachito, después lo hay que cortarlo y lavarlo con el coso. Ahí. Este sofrito. Eso es todo harina común. Para decir que es harina Ujateli. ¿Qué hago? Y cocinarlo bien para que no se haga duro. ¡Vamos, viejo! Sí. La pesca del Tero. Sí. No, hay que cocinarlo bien, si no sale duro. Tenemos limón, tenemos todo. Sí. Vamos a hacer una saladita de repollo ahora. Sí. A comer con los. Vamos a ver, tenemos que sacar. ¿Dónde vamos a sacar el? ¿Con la 2 no tienen con la 2 para lavar repollo? Casi ya no hago el agua, ya le iba a llevar. No sé, 2 horas que está haciendo pescado frito. Este. 2 horas tuvo para hacer 2 mojarritas ahí. 2 horas. Recagado de hambre, estamos hace 5 días que no comemos acá en la isla. Y anduvimos pescando toda la madrugada y todo el amanecer. Para acá un amarillo. Después van a ver también la foto que le vamos a subir el dorado que hemos sacado. Hay que subirlo dorado. A YouTube. Estamos sacando la cuenta que anda pesando como 14, 15 kilos de dorado. El programa ese, monstruo de río, monstruo de pescado. ¿Estás amando? Ese es el diputado. Ah, tiene el teléfono de la secretaria. ¿Qué
Venga de puta. Arranca. Yo soy del Paraná, de la orilla del Zapucay. Un diámetro de 5 o 6 metros, sí. Estamos terminando acá, claro, con la gente que nos recibió. Juan, que hay plata, ¿no? Sí, guardá. Decirle qué va a hacer con eso. Y bueno. Grabalo, ¿viste? Guardá. Altero, creo. No, salí. Esto es para comprar pescado, ¿eh? Ahí te estamos filmando. ¿Dijiste que te filmara? Ahí estamos filmando. No, pero dice nada. Tus caderas con mi ritmo suavecito. Báilalo, suave, suavecito. Muévete, negra, suavecito. Báilalo, báilalo. Suave, suavecito. Muévete, negra, suavecito. Báilalo, báilalo. Suave, suavecito. Bueno, ya terminamos de pescar y mirá cómo están los hijos de mi puta, están todos listos, están todos en fila ahí, todos esperando, se hacen los pelotudos. No, el Tero quiere todo esto, el reality, el Tero quiere. Bueno, adiós Río Paraná. Por lo menos que nos pruebe yo. Por la aprobación de pescado. Y proveeduría de verduras. La gallina, y... por más que la quería. Dale, la reconcha, tú no la dejás nombrarla, pelotudo. No, ¿qué te fumas? ¿Te engañó que está hablando? Bueno. Mi corazón.